transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Dos padres bien padres. Dos padres bien padres. Con el padre Ernesto Reynoso y el padre de familia Julio Inclán. Ya estamos de regreso aquí en su programa Dos Padres Bien Padres. Y seguimos, padre, con lo que es los inventos en este programa que hemos dedicado a traer, pues, a darle información, vaya, de los inventos que han cambiado la historia de la humanidad. Y vamos en el siguiente, padre, que es el CD, el famoso CD, CD en español. El CD. Que fíjese, desde el año 1965 se encuentran ya inventados los CDs. Fíjese que para el inventor norteamericano James Russell, el sonido craqueante de los discos de vinilo arruinaban la música. ¿Se acuerda cuando tenía una agujita? Que sí, se veía... sí, los de vinilo. Pues ya para que se quitara ese sonidito, inventaron lo que es el CD, que pudiera ser leído con un láser en vez de usar con la aguja. Philips y Sony siguieron la pista al invento y fue a principios de los 70s cuando perfeccionaron el Compact Audio Disc o el CD. El CD. ¿Te acuerdas que existía el Walkman? Sí, como traías una, una portátil así, y un cassette primero. Portátil, ¿no? Y lo traías así cargando así todo una piedrota aquí en la mano izquierda. Sí, primero fue de cassette, ¿se acuerda? Y luego ya el CD. Ah, sí, cierto. También que era grandote, que también ya usaba más tecnológico. Sí, cierto. Fíjate que todavía se sigue usando el CD, ¿eh? Sí, todavía. Se sigue usando el CD, así es que todavía bueno, se vende. Y todavía los carros, los autos traen su ranurita para el CD. Así es, todavía se está usando. Pues el CD desde el año 1965 fue un gran invento en la humanidad. Pues muy, muy, muy buen invento. Así sigo es. Yo, fíjate. Hablando de anteojos, fíjate. Sigo yo. Los anteojos es el otro invento que vamos a hablar. Este, fíjate que se inventó en el año 1451. ¿A poco? Miren nomás. 1451, las propiedades correctivas del cristal han sido conocidas durante milenios. Así es que estas propiedades, se dice que el emperador romano Nerón usaba una esmeralda para ver en tono verde las luchas de los gladiadores. Los lentes modernos ya pueden verse en pinturas como en retratos antiguos. Y también, pues, en 1450 se vendían ya en Florencia. Así es que, pues, al momento, pues, ¿quién? Les mandamos un saludo a todos los que usan lentes. Así es, yo soy uno de ellos. Sí, yo también. Es un saludo para mí. Un saludo para ti. Te mando un saludo. Sí, igualmente. Te mando un saludo. Fíjese, pero aparte de los anteojos, están los bifocales. ¿Se acuerdan de los bifocales que tienen aquí para poder ver aquí abajo? Que se ponían uno, ¿no? ¿Sabe quién no inventó eso? Auriculares. Benjamin Franklin. Ah, sí. Benjamin Franklin, en 1784, él fue el que se le acredita la invención de los bifocales. Y fueron los primeros lentes de contacto que aparecieron en 1887, que ya aparecieron ya como lentes, pues, comerciales, pues ya bifocales, para poder leer ahí. Entonces, Benjamin Franklin fue el inventor de los bifocales. Y también a los que usan lupa también. Ajá, y los que se llaman lupitos y lupitas. Lupitas, así es. Así es, bueno, pues sigues. La aspirina, padre, del año 1899, aquel que le duele mucho la cabeza y se toma una aspirina, pues gracias a lo que es esta medicina, son las pequeñas tabletas de ácido acetilsalicílico y que han curado a miles de gentes, tal vez más enfermedades menores que cualquier otra medicina. Hipócrates fue el primero en darse cuenta del poder curativo de esta sustancia. El tratamiento griego era a base de té de corteza de sauce y era efectivo contra la fiebre y otras enfermedades. Mucho tiempo después, el químico Felix Hoffmann perfeccionó el remedio experimentando con su padre artrítico y lo comercializó bajo el nombre de aspirin, que ahora es la aspirina. Aspirin. Que es aspirina, así se llamaba primero, fíjese nomás. Pero desde 1899 existe la aspirina. ¿Tú crees que el ratón Crispín tomaba aspirin? A lo mejor, pues a lo mejor de ahí viene. Aspirin, ¿verdad? Aspirin. Me toca a mí, perdón. A ver. El siguiente invento es el GPS, GPS año 1978. Determinar nuestra localización solía requerir una cantidad incómoda de instrumentos, como un mapa, un compás o una regla. Pero ahora la simple presión de un botón, y fíjate, con cerca de 32 satélites, hace que conozcamos nuestra localización precisa por poco error de unos cuantos centímetros. Increíble para los exploradores, paramédicos y pilotos. Así es que esto fue desarrollado en Estados Unidos en los años 70 y se le conoce como el Global Positioning System. Así se llama, el GPS en español. El GPS. El que te ayuda a llegar a tu destino, que la verdad, tanto en el celular como ya que lo compras para tu carro,
Pues la verdad es una maravilla eso, padre, porque nomás le ponen la dirección y llegas, te dice cuántos minutos, cuánta distancia, cuántos kilómetros o millas, y llegas, tu destino está a tu lado derecho. Es el regalo, el mejor regalo, invento, para las esposas, porque sí saben dónde están los esposos, ¿no? A ver, sí, ¿dónde andas? Sí, ya hay aplicaciones para saber dónde está tal persona, cuando eres de tus amigos. Pero así, un saludo a las esposas. Así es. Otro gran invento. Aquí está Julio. Otro gran invento, padre. La bicicleta. ¿Quién no se subió a una bicicleta, no? Sí, la bicicleta. Desde pequeños que te hacía la maceta. Sí, que te estrellabas. En el año 1861 está inventada la bicicleta. Y fue la persona Susan Anthony que dijo en una entrevista de 1896: pienso que la bicicleta ha hecho más para emancipar a la mujer que ninguna otra cosa en este mundo. Desarrollada inicialmente como un juguete para caballeros en la década de 1820, después evolucionó para convertirse en un artículo o en un instrumento, vaya, para pasearse en dos ruedas, la bicicleta para toda la familia. Entonces, fue inventada la bicicleta para lo que es primero el hombre, pero después ya fue para toda la familia. Fíjate que también la bicicleta te da un sentido de libertad, porque cuando andas en la bicicleta te da el aire y te sientes como que libre. Por eso hay una emoción que le gusta mucho a los niños, a todos los que juegan tienen su bicicleta, o incluso a los adultos también, que sienten esa libertad de que van así. Y es por eso que pega el aire, ¿no? Sí. Por eso que es tan popular. No, con razón. Sí, sí, sí. La bicicleta. Y luego las bicicletas esas grandotas con una llantota. Ah, sí, ¿te acuerdas? Eso nunca me he subido. Sí. O también fíjate con las que se hacen ejercicio también. Ah, también. Que son así estables, esas que no se mueven. No llevan llantas. No, las llantas las trae uno. Ay, sí. Hay que bajar las llantas. Quiere bajar las llantas. Sí. Pues sí, la bicicleta desde el 1861 fue inventada. El siguiente invento, queridos hermanos, es el cable de fibra óptica, 1966. En un experimento no requirió nada más complicado que dos cubetas, un grifo y algo de agua. Esto en 1870, el científico irlandés John Tyndall observó que el flujo de agua podía conducir la luz del sol. Las fibras ópticas, tubos de cristal o de plástico capaces de transmitir señales mucho más. Así es que también el cable de fibra óptica es uno de los mejores inventos que ha existido para el internet. Y esto en el año 1966. Te cuento que de un continente a otro, pues los pasan por abajo del océano. Así es, pues fíjese, el cable de fibra óptica, ¿cuánto no ha hecho para la tecnología? Pues realmente el cable pues ha sido un gran invento también, porque ha ayudado mucho a la tecnología, vaya, otra vez. Ajá, exactamente. Cuando estás así en una crisis, entonces dices, bueno, ya, hijo, te voy a quitar el cable. Entonces, papá, pero si no tenemos televisión. Sí, pero eso nomás te voy a quitar el cable. No. Es que cruel. Bueno, ya terminándose ya el programa este dedicado a lo que son los inventos, que vamos a seguir más, yo creo, padre, porque hay mucho de qué hablar, de muchos inventos que ha cambiado la humanidad, pero aquí en este programa, de los últimos que nos quedan, está el cepillo de dientes. ¿Ah, sí? Que necesitamos usarlo, ¿eh? El cepillo de dientes, desde 1498 el año, fue cuando se inventó, y es durante milenios las personas han usado una fantástica variedad de implementos para mantener sus dientes brillantes. Sí. Y ramas deshilachadas, palillos y hasta plumas de ave, todas ellas han sido descubiertas en las excavaciones de los primeros cuartos de aseo. Un chino desconocido fue el primero en montar cerdas sobre un trozo de madera. Dichas cerdas provenían de cerdos y estaban montadas en bambú o en un fragmento de hueso. Las cerdas de cerdos. Así es. Entonces, para el año 1498 se inventó el cepillo de dientes para la limpieza bucal. Así es que si encuentra una pluma de pájaro, ya sabes, si está explorador y no trajo su cepillo de dientes, una pluma de pájaro. Así con es, eso. Lo puede utilizar. Pues fíjese, padre, todos estos inventos que hemos dicho en este programa, vamos a ir trayendo información de los inventos que han cambiado la humanidad. Sí, les ha gustado mucho a la gente. Sí, la verdad que sí, hemos tenido respuesta. Entonces, hay mucho de qué hablar, de muchos inventos. También usted puede participar ahí en Dos Padres Bien Padres, en las redes sociales, en Facebook. Nos puede ahí mandar alguna información. Y el Señor Jesús los bendiga, los proteja de todo mal, y que también todos esos inventos los lleve más cerca, los acerque a Dios, que es lo más importante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dos Padres Bien Padres, con el padre Ernesto Reynoso y el padre de familia Julio Inclán. Hasta la próxima.